vez que celebras la Eucaristía, ocurre un milagro, el milagro del amor. Un momento, ¿cómo así que un milagro? Sí, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo cuando el sacerdote los consagra. ¿Y Cristo está realmente ahí? Claro, con su alma, cuerpo y divinidad. ¿Y por qué se celebra la fiesta de Corpus Christi? Cuenta la historia que por revelación de Dios, Santa Juliana de Montcornillon, una religiosa agustina también conocida como Santa Juliana de Foses, promovió la fiesta en honor al cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Cómo fue esa revelación? Santa Juliana tuvo una visión. Veía la iglesia con la apariencia de la luna llena con una mancha negra, lo que simbolizaba la ausencia de esta solemnidad. Ella le contó de estas apariciones a Monseñor Roberto Torete, quien quedó muy impresionado. ¿Y qué hizo este monseñor después de escuchar a Santa Juliana? No dudó en implementar esta fiesta en su diócesis en el año 1247, pero falleció sin poder participar de ella. Esta se celebró el jueves posterior a la fiesta de la Santísima Trinidad. Más tarde, un obispo alemán conoció la costumbre y la extendió por toda la actual Alemania. ¿Pero por qué ahora se celebra en todo el mundo? Fue algo muy especial, pues ocurrió un milagro. Un sacerdote italiano tuvo dudas de si la consagración era algo real. Al momento de partir la hostia, vio salir sangre de ella con la que se empapó todo el corporal. El Papa Urbano IV, conmovido por el milagro, a petición de varios obispos, hace que se extienda la fiesta a toda la iglesia, desde el 8 de septiembre de 1262, fijándola para el jueves después de la octava de Pentecostés. Por eso se dice jueves de Corpus, aunque en Colombia, por la ley Emiliani, se cambió para el día domingo. La fiesta fue ratificada por varios papas y concilios. Con el paso de los años se agregaron procesiones, altares, cánticos e himnos. Claro, recuerdo cuando mis padres me llevaban a esa procesión. Y además se usa la custodia y se cantan bellos himnos que nos hablan del cuerpo y la sangre de Cristo. Oración de Corpus Christi. Gracias, Señor, porque tú quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor. Gracias, Señor, porque en la Eucaristía nos haces uno contigo. Nos unes a tu vida en la medida en que estamos dispuestos a entregar la nuestra. Gracias, Señor, porque todos los días puedo volver a empezar y continuar mi camino de fraternidad con mis hermanos y mi camino de transformación en ti. Gracias por el milagro de la Eucaristía. Amén. Si este video te gustó, no olvides compartirlo, darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos.